quedar en la historia, como decía Carlos ante el presidente, que la primera Copa Santa Fe de fútbol femenino se esté realizando aquí en Cañada. Un gran apoyo de la MUNI, de la Federación, por confiar en nosotros. Y para nosotros es una alegría que se esté lanzando esta primera edición aquí de la Copa. Un trabajo con Juan, con su esposa, de los profes, totalmente de honor. Así que las chicas también han hecho mucho esfuerzo de venir a entrenar prácticamente todos los días. Así que esperemos que el tiempo nos acompañe y que salga lo mejor posible. Muy bien. Juan, en tu caso, contanos acerca del trabajo que llevaste a cabo para que de alguna manera esta competición, que de a poco pueda adquirir importancia, bueno, pueda crecer. Bueno, hace más o menos 6 años que estamos en el fútbol femenino. Bueno, ha crecido un montón. Las mujeres hoy están en igualdad de condiciones que los varones, así que están muy enchufadas en lo que es el fútbol. Así que en la Liga Cañadense hoy tenemos 8 equipos. Está formado la selección con gente de Carcarañá, de Antrón, de Cañada de Gómez y de Bustinza. Esas son las jugadoras que tenemos en la liga de todo el departamento y que están integrando la selección. Como dijo Luis, las chicas vinieron, ellas ponían el vehículo, ellos se hacían rifa para poder juntar plata para poder organizar las prácticas. Bueno, igual que las técnicas, todos honores. Gente buenísima, comprometida con la liga y comprometida con el deporte que ellos quieren y aman. Así que esperemos que el tiempo lo acompañe y que sea una buena jornada y que gane la mejor. Muy bien. Intendenta, 2 preguntas para usted. Primero, obviamente, ¿cuál será el aporte que tendrá la Municipalidad de Cañada de Gómez aquí para con la competencia? Y también en su rol, justamente su rol de mujer, ¿qué importancia adquiere que se realice la primera Copa Femenina, que tenga sede aquí en Cañada de Gómez, en la ciudad, ¿no?, donde usted puede gestionar, que de alguna manera también busca romper ciertos estereotipos? Mira, el aporte de la MUNI, amén de que estamos parados sobre el aporte, digamos, o sea, que es básicamente las instalaciones del Zoom, la posibilidad que todas las 80 chicas se queden a dormir aquí en Cañada de Gómez, que eso hace a que puedan confraternizar, se quedan aquí en el Zoom del parque. Y un poco lo que les contaba a las chicas recién, ¿no?, en la conferencia. Tenemos este espacio y la verdad estamos muy orgullosos de que se use en esta primera copa, pero que se haya usado también en un montón de clínicas de básquet, en encuentros, en talleres, que sirva para que cada vez que se hace un evento en Cañada de Gómez sirva de apoyatura, porque sean, digamos, la posibilidad de brindar un albergue gratuito para aquellos que vienen y se convocan para hacer este tipo de encuentros deportivos, culturales, realmente es un plus, una gran ventaja. Y así se viene usando, digamos, la disposición es que nunca descanse, que siempre esté ocupado, como todos los espacios municipales, la Casa del Bicentenario, como es el Centro de la Juventud, como todos los demás espacios. Y, por supuesto, también le decía a las chicas, hace poquito tiempo atrás, algunos años, no había, por ejemplo, básquet femenino. No había rugby femenino. Hoy hay muchísimas deportistas en básquet, en rugby, en hockey, en patín, por supuesto, y creo que en el fútbol se viene creciendo muchísimo y seguramente se van a redoblar los esfuerzos de las instituciones, de los entrenadores, de todos aquellos que acompañan, de las familias que son las que acompañan. Y además una cuestión importante, ¿no? Cuando juegan las chicas, toda la familia va a verla y apoyarla. Entonces, el público normalmente es mucho más nutrido cuando juegan las mujeres que cuando juegan los varones, digo, salvo, por supuesto, lo que son. Y bueno, un orgullo que se haga aquí en Cañada esta Copa Santa Fe, o al menos lo que es el sector o Grupo Sur. Bienvenidas a todas las chicas, a todos los que participan de este evento. Y bueno, que gane las mejores, ojalá gane las de Cañada. Pero bueno, digamos, es así. Y gracias, por supuesto, a todo lo que es la liga, todo lo que es la federación. Las puertas de Cañada siempre están abiertas y nosotros felices de que esto también signifique movimiento para, digamos, la ciudad. Bien, Marcelo, preguntarte también, ¿eventos de este tipo pueden dejar un mensaje aquí en la ciudad y por qué no más allá? Sí, tal cual. Bueno, que se realice el primer, digamos, torneo acá de femenino, la verdad que, bueno, primero un orgullo para la ciudad. Es también un objetivo nuestro de la ciudad, como se pensó en tener este lugar para múltiples encuentros, que también nos permitiera y le permitiera a la ciudad ver este tipo de encuentros.
Lo estamos logrando, la verdad que es un orgullo. Y bueno, y yo creo que esto se va a ir replicando, es como que estamos sembrando. Como decía, bueno, todos estos equipos que tenemos acá son, nos está faltando la parte formativa. Y también el crecimiento en cantidad de equipos que participen. Así que bueno, creo que es una tarea linda, yo creo que esto es motivador, es una cosa que promueve esto lo que se va a ver hoy, lo que se va a ver mañana, también para la gente de Cañada Gómez que pueda pasar a verlo, yo creo que se van a entusiasmar. Y bueno, como también estoy en un club, seguramente ya alguno nos va a venir a pedir generar una nueva disciplina que tiene que ver con el fútbol femenino, que realmente se tiene que ir creciendo, digamos. Hay 20 ligas en la federación y bueno, no todas las ligas tienen representantes. Y bueno, y yo creo que a corto plazo realmente vamos a tener la liga fuerte en Santa Fe. Bien. Carlos, ya como integrante de la Federación Santafesina de Fútbol, importante, comentanos, cavando ya un poco en lo que son los aspectos deportivos, ¿qué características tendrá el torneo en cuanto a formato, participantes, que no solamente respecta aquí en Cañada, sino en el resto de la provincia? Bueno, esta es la segunda etapa de la Copa. La primera etapa se hizo Centro Norte, que se jugó en Villa Ocampo, con las ligas de Santa Fe, de Esperanza, y la liga también de ahí de Villa Ocampo. Esta es la zona centro-sur, donde van a participar la Liga del Corta, la Deportiva, que es la Deportiva del Sur, la Liga San Martín, que es la de San Jorge, bueno, el Rosario Central, que ha participado también de los torneos de acá de la Liga Cañadense y ahora ya tiene su propio torneo, la Rosarina, y el seleccionado de la Liga Cañadense. Para nosotros es muy importante porque este empujón, nosotros siempre lo decimos, no solo viene desde el gobierno, viene de cada una de las intendencias. Hoy lo hablamos con Estela de que la posibilidad de que los intendentes estén acompañando y propulsando todo esto, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes, el trabajo deportivo con las chicas es muy importante. Por ahí es inimaginable la cantidad de ciudades o de municipios que trabajan con las mujeres en fútbol y a lo mejor no están federadas. Y hoy ese es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo el incorporarlas, el enseñarle a los dirigentes de nuestros clubes cómo hay que incorporarlas, empezar a desarrollarlo. Así que bueno, estamos atrás de esto. Yo se lo decía a las chicas, esto no solo es histórico porque es la primera Copa, sino que es la propulsión que nosotros tenemos que tener para empezar a trabajar todo lo que va a venir, o lo grande que tiene que llegar a ser esto. Ha sido un año, ni siquiera llevamos mitad de año, y ha sido ya muy importante para el fútbol femenino en cuanto a la profesionalización se trata. Desde lo que respecta el poder organizar esta idea, gestionar esta idea de la primera Copa Santa Fe, ¿qué valor le dan y cómo se lo transmiten a las chicas? No, nosotros el valor que le damos es que siempre está el apoyo. No solamente del gobierno, no solamente del sponsor, porque esto, a ver, la Copa no tiene ni un tinte político ni de un partido ni nada. La Copa es de la provincia de Santa Fe, de los deportistas de Santa Fe, de los árbitros de Santa Fe, de ustedes, los periodistas, de todos. Y es un compromiso nuestro el que esto se desarrolle, crezca y podamos generar distintas posibilidades para las chicas, así como la tienen los varones desde el vamos en el fútbol, bueno, que las tengan también las chicas, que no solo sea en lo profesional, porque las ligas no son profesionales, son amateur, pero solo no con el solo hecho de desarrollarlo al deporte, de poder crecer. Recién hablaba con la técnica de Rosario Central y por ahí se nos escapó en el lanzamiento, pero tenemos la arquera del seleccionado argentino aquí. Entonces, así como también en Santa Fe había dos chicas que participan en el seleccionado argentino, bueno, ese es el trabajo y el compromiso nuestro, con las chicas grandes, con las chiquitas el desarrollarlo y con las instituciones el dar lugar. Marcelo ya me dijo que en el club próximamente sí o sí van a empezar, así que ya lo vamos a potenciar a que tenga fútbol femenino. Cuando llegue a la comisión lo echan, pero bueno, así que agradecerle a todos, esto desde la Liga, Luis nos dijo en el primer momento, vamos a hacerlo, vamos a trabajar para poder estar aquí. Hace 2 años hicimos el primer provincial, lo desarrollamos acá, chiquitito, pero bueno, esto va creciendo y el compromiso de todos.